Sesión 15. Mi estilo de aprendizaje. Aprendemos de manera diferente. Propósito. Identificarán las características de los diferentes estilos de aprendizaje. En algún momento he sentido que me resulta más sencillo captar una información que otra. ¿No te ha pasado de lo mismo a ti? ¿Por qué será? A Manolo también le sucede lo mismo. Está preocupado porque hay alguna información que se le dificulta aprenderla. En cambio, otra le resulta más fácil de entender. Él ve que aunque no lo reconozca del todo, a algunos compañeros de su clase también les pasa lo mismo. A veces Manolo se desespera porque también no comprende algunas explicaciones que el maestro da en clase. Aunque ponga mucha atención, como que las cosas no se le pegan. También le da pena preguntar en el salón. Esta situación está afectando su aprendizaje y en consecuencia su aprovechamiento se ve afectado. Si estuvieras en el lugar de Manolo, ¿qué podrías hacer? A. ¿Concentrarte en la información más fácil de aprender y olvidarte de la difícil? B. Asumir que hay información muy difícil de estudiar y que llevará a tiempo su comprensión. C. Indagar qué se te facilita más, como escuchar o escribir, para descubrir las estrategias de estudio y aprendizaje que te permitan buscar una buena solución a tu problema. Bueno, pero veamos la siguiente información que nos ayudará a pensar en cuál puede ser la actitud más adecuada a seguir. La forma como seleccionamos y representamos la información es uno de los factores que más influyen sobre el estilo de aprendizaje. Todos, a cada momento, recibimos información a través de los sentidos. Nuestro cerebro selecciona parte de esa información e ignora la sobrante. Nunca recordamos todo lo que sucedió, sino solo una parte de lo que pasa a nuestro alrededor. Algunos se fijan más en la información que reciben visualmente. Otros prestan mayor atención a lo que oyen y hay quienes les llegan mejor los datos que perciben con el tacto, el olfato, el gusto, las emociones o vinculados al movimiento. Cuando tú conoces a alguien, ¿de qué te acuerdas con mayor facilidad después? ¿De su cara? ¿De su nombre? ¿De la impresión que te produjo esa persona? Si recuerdas las caras de la gente, podría decirse que eres más visual. Si tienes presentes sus nombres y no tanto sus rostros, tu mejor retención es la auditiva. Si la impresión que te dejaron fue la determinante por encima de sus caras y de sus nombres, entonces tu sistema de representación es sobre todo kinestésico. Los tres grandes sistemas con los cuales todos asimilamos mentalmente la información del mundo que nos rodea son el visual a través de la vista, el auditivo mediante los oídos, el kinestésico vinculado al tacto, el olfato, el gusto, las emociones y el movimiento. Utilizamos el sistema de representación visual cuando recordamos, por ejemplo, caras, letras, números, lo que leemos y vemos. El sistema de representación auditivo hace que nos acordemos fácilmente de las voces que tienen las personas, de nuestras pláticas con los demás, de las melodías y los sonidos. El sistema de representación kinestésico nos trae a la mente el sabor de la comida que más nos gusta o lo que sentimos al oír una canción. Así las cosas. Al estar todos los alumnos en la misma clase, no todos recordarán lo mismo. Algunos tendrán más presentes las explicaciones que se escribieron en el pizarrón. Otros recordarán mejor las palabras que dijo el profesor. Y también habrá quienes se acordarán de la impresión que les dejó esa clase. Ahora sí. ¿Ya pensaste cuál sería la actitud más adecuada a seguir? Recordemos nuevamente las tres opciones de respuesta. A. Concentrarte en la información más fácil de aprender y olvidarte de la difícil. B. Asumir que hay información muy difícil de estudiar y que llevará a tiempo su comprensión. C. Indagar qué se te facilita más, como escuchar o escribir, para descubrir las estrategias de estudio y aprendizaje que te permitan buscar una buena solución a tu problema. Ahora veamos qué opción prefirieron algunos otros compañeros. Yo elegí la opción B y si estuviera en el lugar de Manolo, pues haría asumir que hay información más difícil de estudiar y que nos llevará más tiempo comprenderla. Si yo fuera Manolo, no, no sabría qué hacer. Y este, es que hay mucha información que es muy difícil y pues no, 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 no puedo comprender. Yo escogí la opción A: si yo fuera Manolo, me concentraría en la información más fácil de aprender y luego me olvidaría de la difícil. Yo escogí la, la opción C: si yo fuera Manolo, embis, investigaría qué es más fácil, es, escuchar o escribir. Yo escogí la opción a. si yo estuviera en el lugar de Manolo, yo me concentraría en la información más fácil de comprender y olvidarme de lo difícil quizá tú compartas algunas de las opiniones de tus compañeros de lo que estoy segura es que al menos te apoyan para tomar una decisión si estuvieras en el caso de Manolo. Ahora te invito a que conozcas los tres estilos de aprendizaje que hay. Así entenderemos por qué a Manolo se le facilitan más algunos tipos de información que otros. ¿Has pensado qué actitud tomas cuando no le entiendes al profesor? Es importante saber que en un grupo escolar, cada alumno tiene su propio estilo o forma de aprendizaje. Por ello, pese a llevar todos el mismo avance en el plan de estudios, habrá quienes aprendan más rápido que otros. No todos aprendemos igual ni a la misma velocidad. Es aquí cuando nuestro conocimiento de los estilos de aprendizaje resulta muy atractivo. Saber sobre ellos y cómo funcionan nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, nos hace posible aprovechar bien nuestras aptitudes y nos encamina hacia un aprendizaje mucho más efectivo. Cuando tú y tus compañeros están en clase, generalmente cada quien utiliza en mayor o menor grado un sistema de representación y no los otros dos. Cada actividad, cada ejercicio, cada experimento te brinda la información de un modo determinado y te pide que utilices un sistema de representación en particular. Si el profesor escribe en el pizarrón, esto activa tu sistema de representación visual. Los alumnos visuales, en general, entienden o aprenden con mayor facilidad lo que está escrito o va acompañado de imágenes como esquemas, fotos, mapas, videos e ilustraciones. Si los alumnos visuales, por ejemplo, Cuentan una historia partiendo de dibujos, fotos y textos. Si le dictan a otros compañeros, si le ponen ilustraciones al vocabulario nuevo, y si leen y visualizan a un personaje, entonces accionan su sistema de representación visual. Si el profesor explica algo oralmente, pone en juego tu sistema de representación auditivo. Los alumnos auditivos, en general, entienden o aprenden con mayor facilidad lo que escuchan y se les dice y platican verbalmente. Si los alumnos auditivos, por ejemplo, prefieren que otra persona les dé oralmente o les dicte determinada información, si ellos leen en voz alta para oírse a sí mismos e incluso graban lo que leyeron, si escuchan una lectura con distintas entonaciones, si debaten y se preguntan unos a otros entre sus compañeros, y si oyen sonidos, música o materiales de apoyo escolar en audio, entonces accionan su sistema de representación auditivo. Si el profesor te pide que armes un rompecabezas, entonces entra en acción tu sistema de representación kinestésico. Los alumnos kinestésicos en general entienden o aprenden con mayor facilidad lo que sienten mediante el tacto, el gusto, el olfato, las emociones y el movimiento. Si los alumnos kinestésicos, por ejemplo, prefieren que otra persona les dé oralmente alguna información acompañada de gestos o actitudes, si reciben o ellos hacen cualquier corrección también acompañada por gestos, si leen un texto expresando las emociones, si asocian sonidos y posturas con la información que reciben o estudian, si escriben las sensaciones que experimentan ante un objeto, y si leen un texto y dibujan algo alusivo, entonces accionan su sistema de representación kinestésico. Esto significa que cuando en la clase el profesor presenta la información en tu sistema preferido, entonces entiendes más fácilmente. Y si al estudiarlo haces utilizando el sistema de representación que te es propio, entonces tu aprendizaje resulta mucho mejor. Y bueno, un experto nos tiene los tips o recomendaciones que más le sirven a los alumnos visuales, auditivos y kinestésicos para facilitar y mejorar su aprendizaje. Pon mucha atención. Recuerda que ver, imaginar, leer u observar son características del canal de aprendizaje visual. Para ello, te recomiendo un ejercicio que puede mejorar este canal de percepción. Una vez que llegues a tu casa, con los ojos cerrados, trata de recordar cómo iban vestidos tus compañeros, los colores que usaban, el peinado, los rasgos del rostro. Esto te ayudará para poder ejercitar este canal de aprendizaje algo más sencillo es tomar notas tomar notas de lo que dice el profesor si tú detectas que tu canal de preferencia es el visual te recomiendo que cuando estudies puedas hacer un resumen vayas escribiendo cuando escuches a un profesor que está contando alguna historia tú puedas ser capaz de imaginártela o asociarla con hechos que te ha pasado el canal auditivo se compone de aquello que dice el profesor aquello eh, como la música, por ejemplo, cantar, llevar el ritmo, todas esas, esas acciones corresponden al canal de aprendizaje auditivo. Para mejorar este canal de aprendizaje, tú puedes eh, en tu casa repetir lo que dijo el maestro. Una u otra frase, al momento de que tú la repitas, podrás mejorar este canal de aprendizaje. Si eres un alumno auditivo, quiere decir que eres alguien que, a quien te gusta platicar. Por lo tanto, te recomiendo, si vas a estudiar para un examen, que puedas, en vez de estar repitiendo, que puedas conversarlo con alguno de tus amigos. Es mucho más fácil recordar cuando escuchas y estás hablando que simplemente al estar observando. Si a ti te encanta manipular objetos, la activación física, eh, educación física, eh, exteriores, todas esas acciones... Corresponden al canal de aprendizaje kinestésico. Puedes mejorar este canal de aprendizaje si aplicas lo que te enseñan, lo que aprendes de tus materias en algún ejemplo concreto. Esta es una forma de mejorar tu canal de aprendizaje kinestésico. Un alumno kinestésico necesita movimiento, por lo tanto, yo te recomiendo para estudiar que puedas cambiar de escenarios, que puedas caminar que puedas reunirte con, con demás compañeros, que puedas hacer más contacto, cómo te sientes. Seguramente eh, si eres kinestésico, vas a estar más pendiente de si te sientes nervioso en un examen o preocupado. Entonces, maneja estos sentimientos a tu favor. De los tres canales de aprendizaje, ninguno está por encima del otro. Lo más recomendable es que si tú tienes identificado cuál es el canal que predomina en ti, desarrolles los otros dos. El equilibrio de estos tres canales te dará un aprendizaje integral, visual, auditivo o kinestésico. De cualquier forma que el conocimiento y que el entorno llegue a ti, puede ser mejorado. Todo es cuestión de un hábito. Ahora ya sabes más de los tres estilos de aprendizaje, visual, auditivo y kinestésico podrás descubrir nuevas posibilidades de utilizar los recursos que más te convengan para crear tu propio estilo de aprendizaje. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión de este espacio de orientación y tutoría. Hasta luego.